y el señor ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Guillermo Lacerda. Acta número 3, juramento de representantes de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes. En la ciudad de Corrientes, capital de la provincia del mismo nombre, República Argentina, a los 9 días del mes de agosto del año 2022, siendo las 11:30 horas en la sala de acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, encontrándose presente el señor presidente del Jurado de Oficiamiento de la provincia de Corrientes, doctor Alejandro Alberto Chaín, el señor presidente subrogante, doctor Fernando Augusto Niz, el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Eduardo Rey Vázquez, el señor ministro, doctor Guillermo Horacio Cerro, asistido por la secretaria, doctora María Juliana Ojeda, se dispone a ceder cumplimiento al decreto de fecha 11 de julio de 2022, el cual se transcribe en su parte pertinente. Primero, recepcionar el juramento de ley a los representantes de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, Lucía Itatí Centurión y Andrea María Giota, titulares, María Alicia Meister y Mario Jacinto Brans, suplentes, al jurado el día 9 de agosto del 2022 a las 11:30 horas de manera virtual bajo la plataforma Cisco Webex, con entrega de certificados a los designados oportunamente, debiendo cruzarse las comunicaciones de estilo. Se da inicio al presente acto a través de la modalidad de videoconferencia Cisco Webex Meetings y del número 2345-662-4937, transmitiéndose en vivo y en directo para el público en general por el canal de YouTube del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Acto seguido, se comienza con la recepción del juramento previsto en el artículo 8 de la ley 5848. Lucía Itatí Centurión, ¿jura usted por Dios, los santos evangelios, la Constitución Nacional, Constitución Provincial y leyes vigentes, desempeñar el cargo de representante de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes en carácter titular ante este jurado de enjuiciamiento de la provincia de Corrientes para el cual ha sido designada? Sí, juro. ¿Queda usted en posesión del cargo? Andrea María Giota. ¿Jura usted por Dios, los santos evangelios, la Constitución Nacional, Constitución Provincial y leyes vigentes, desempeñar el cargo de representante de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes en carácter titular ante este jurado de enjuiciamiento de la provincia de Corrientes para el cual ha sido designada? Sí, juro. ¿Queda usted en posesión del cargo? María Alicia Medina. ¿Jura usted por la Constitución Nacional, Constitución Provincial y leyes vigentes desempeñar el cargo de representante de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes en carácter suplente ante este jurado de enjuiciamiento de la provincia de Corrientes para el cual ha sido designada? Sí, juro. ¿Queda usted en posesión del cargo? Mario Jacinto Brans. ¿Jura usted por Dios, los santos evangelios, la Constitución Nacional, Constitución Provincial y leyes vigentes, desempeñar el cargo de representante de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes en carácter suplente ante este jurado de enjuiciamiento de la provincia de Corrientes para el cual ha sido designado? Sí, juro. ¿Queda usted en posesión del cargo? Habiendo prestado a los convocados los juramentos de ley y entregados los certificados pertinentes de manera virtual, los cuales serán enviados en formato papel de acuerdo al artículo 198, inciso 5 de la Constitución
el artículo 2 de la ley 5848, inciso E, se da por finalizado el presente acto, firmando todos los presentes para constancia por antemilio de fe. Concluimos el acto de